Bueno, chavales, pues estamos aquí en otro nuevo vídeo. Esta vez estamos en los Pinares de Narcaza, más de una vez ya grabado por aquí. Y hoy me he venido para acá porque este fin de semana quiero competir la primera carrera que voy a hacer esta temporada, en 2023. Y la carrera es en los Pinares de Cartaya. Entonces, Pinares de Cartaya, Pinares de Narcaza, pues tenemos más o menos el mismo terreno, todo así arenoso, senderos muy chulos, muy revirados. Y a ver si entrenando por aquí, por esta zona, cojo un poquito la dinámica de cómo va a ser en carrera el track. Aunque no va a ser exactamente el mismo terreno, pero es muy parecido porque, como ya he dicho, son los dos pinares. Así que vamos a ir por todos los senderos que hay por aquí, por los pinares de Narcaza. Vámonos. Vamos para el primer sendero del recorrido. Banco de arena. Y habitual por aquí por los Pinares. Menos mal que ha llovido ayer y esta arena es un poquito más compacta y se puede pedalear mucho mejor. Técnica por raíces y gravilla, a ver si esta vez consigo hacerla entera sin bajar de la bici. Vamos. ¡Ah! Mierda, tío. Bueno, la subida no se ha conseguido, pero dentro de nada la podré subir otra vez como lo hacía antiguamente. Uno, el terreno está mojadito y la gravilla resbala un montón con el terreno mojado. El problema es que de esta subida que solo tenéis un sitio por el que subir y como no lo encuentres, te caes de la bici, que es lo que me ha pasado, que no he atinado bien y entonces pues no he podido coger la inercia para subir. Pero continuamos. ¡Hostia puta! Se me ha cruzado un conejo. ¡Qué susto! Percusión para el final de esta bajada.
hace un giro a 90 grados a la izquierda y no te das cuenta. Aquí. Adonas se ha tirado de frente y yo soy uno de ellos. ¡Oh! ¿Cómo la has salvado, niño? Saca el pie justo a tiempo. Está el terreno húmedo por esa zona. Te va la rueda adelante muy rápido, tío. Te lleva la presión idónea. Y mira que yo no llevo mucha presión en la rueda adelante. Pero atrás llevo 1-3. Bajada que tiene puesta mi nombre en Strava, porque la puse yo básicamente, pero porque me esforcé al final de la bajada, porque hay un montículo que no se ve si vas bajando follado como bajé en ese momento, y metí un vuelo, chaval. Vamos, menos mal que no me hice nada, porque la caída fue bastante grande. Esta es la bajada, y aquí es la bajada, cuando me corté yo. Otra vez, otros árboles, tío. ¡Joder! No paran de poner obstáculos para que pasemos con nosotros con la bici. Aquí fue donde yo me caí. We'll be right back.
Bueno, chavales, pues ya hemos llegado al coche. Ha salido 1 hora y media, 26 kilómetros. Quería haber hecho otra vuelta por el mismo recorrido, hace 50 kilómetros, pero no he podido, no tengo tiempo, me tengo que ir ahora para casa. Y a ver si esta semana pues hago otra vez el mismo recorrido, pero lo hago doble. A ver si la próxima vez que salga por aquí, los 26 kilómetros lo hago en menos de 1 hora y media y a ver cuánto tardo en atar los 50 kilómetros. Más o menos va a ser lo que va a salir en la media de en la media maratón de Cartaya, de los Pinares de Cartaya. Son unos 50 kilómetros y unos 1000 metros de nivel, que es más o menos lo que se puede hacer aquí fácilmente, pero aquí creo que va a salir menos de nivel que la de Cartaya. Espero que os haya gustado el vídeo. Seguir pedaleando y nos vemos en la próxima. Adiós.